Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. De verdad me siento muy contenta de volver a estar a ustedes con ustedes aquí en vivo y en directo a través de La Gaceta TV, Facebook, YouTube, de todo, ¿verdad? Ya saben que, bueno, ahorita los en vivos los estamos campechaneando entre que si un día es en YouTube, un día es en Facebook, pero por lo general saben que esto lo van a encontrar en las dos plataformas. Así que, bueno, pues estoy muy contenta de tenerlos a todos ustedes. Gracias por compartir. Ya aquí están el chat activado. Vamos a empezar a dar olis, hola y demás. Ah, no, estoy dando en otros comentarios. Ya sabe cómo es la tecnología, amigos. Yo soy Eva Barona, la varonita. Te agradezco muchísimo que estés esta tarde de miércoles 22 de julio con un súper temazo el día de hoy, amigos. ¿Cómo no? Miren nada más, hasta me puse jarocha el día de hoy. Hasta voy a parar. Vean nada más. De mi autoría, por supuesto, de mis artesanías. Pero ¿cómo no darle a mis jarochas, a mi son jarocho, a mis arpistas un espacio aquí? Que es un espacio nacido de mi tierra, de una gran y enorme tradición en música, en baile, en danzas, en comida, en todo, ¿verdad? Entonces yo estoy muy, muy emocionada y estimulada de hacer estos en vivos para poder comentar con estas personas que son las creativas, que son las creadoras de estos contenidos y que han dedicado, pues, buena parte de su vida, toda su vida, en algunos casos, pues, a este arte, amigos. Pero en esta ocasión, creo que una de las cosas que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, del son jarocho, y que a veces lo visualizamos, por ejemplo, los que me ven fuera del país, fuera de México, saludos a nuestros paisanos, que yo sé que hay muchos paisanos que nos ven, pero los que nos ven fuera de México ya están por aquí. Ay, voy a cerrar por acá el me olvidó. Los que ya nos ven fuera del país, de repente ven al son jarocho con, obviamente, las jaranas y los chicos acá tocando el arpa y demás, pero el arpa tocada por puros varones, ¿verdad? Y bueno, cuando yo me doy cuenta que también hay mujeres arpistas aquí y que tocan y muy, muy bien. Mujeres de gran talento, hay muchísimas. Ahorita tengo oportunidad de tener a dos grandes amigas, pero con muchísimo gusto, y ustedes saben, en todos mis espacios aquí en La Gaceta TV y en mi página de La Varonita, que es de periodismo cultural, está las puertas abiertas porque, pues, es importante que nosotros como mexicanos nos demos cuenta que estas mujeres realmente están poniendo muy en alto el nombre de nuestra música, nuestra identidad como mexicanas. Y, bueno, vamos a entrar en materia, chicos. Vamos a darles un aplauso a las dos bellas chicas del día de hoy que me acompañan. ¡Bravo! ¡Ay, que me hagan la rechifla en los comentarios! ¡Chicos, cómo están! ¡Chiflidos virtuales! ¡Muy bien, gracias! Palmitas, así como las hacen el emoji, ¿no? Palmitas virtuales. Y bueno, por acá tenemos. Ta, 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 ta. Aquí está mi querida Francesca Filobello. Eso. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Por aquí abajo, mi querida Yolitzi Naraus Martínez. ¿Qué tal? Queridas amigas, pues las dos mujeres bellísimas, por supuesto, ¿verdad? Sí, y jalapeñas de hueso colorado las dos, ¿verdad? Así es. De sí, jalapeñas. Mujer, yo también soy mujer jalapeña de hueso colorado. Ya tenemos aquí, eso, que se vean las palmas. Aquí tenemos el primer comentario de Mexican Flow Folk Jarocho. Aquí tenemos saludos, amiguita hermosa, estoy ansiosa por ver tu programa, algo en inglés, Great Team for Richmond, ¿no? Ver, saludos de Richmond, Virginia. Ahí está, mira, Francesquita, ahí está. Acá nos están dando unos aplausos muy bonitos. Gracias, Pecho. Ahí está. Ay, así que ahora son, mi Yoli es mona, es un bombón de estos azucarados siempre, ¿verdad? Siempre muy bonitos. Bueno, chicas, las dos mujeres arpistas, enfocadas, puedo decir, en música de arpa en general, ¿verdad? O sea, son artistas que tocan este instrumento bellísimo, que aquí lo tenemos con Yoli. Por acá también Francesquita nos va a enseñar a su fiel compañera. ¿Tienen nombre sus instrumentos, chicas? Antes cualquier cosa, siempre me he preguntado, ¿les ponen nombre así de, pásame a fulana? No. Sí, yo sí. ¿Cómo se llama tu amiguita?
Híjole, me quebré la cabeza. Se llama Francesca. Pues es la junior, diría por ahí, ¿no? Es la primogénita. Sí. No, la mía realmente no tiene nombre, solamente Hay que bautizar la chica. Pongan nombre, por favor, ahorita en el chat. Hay que nos sugieran un nombre para el arpa de Jolly. Para la Yoli, ¿verdad, amigo? Oigan, paréntesis cortísimo, porque se me olvidó comentarlo al inicio. El principio les puse un pequeño videíto, amigos, que es forma parte de mi colección de joyería artesanal, que pues pongo a su disposición para que ustedes lo vean. Y por supuesto, si quieren informes y demás, pues ahí escriban, mándenme un mensajito y yo se los respondo con mucho, mucho gusto. Pero hoy, ¿en qué están tomando su agüita, chicas? Tecito, cafecito. Vean nada más, ¡yuhu! Vean nada más qué chulada. A ver, aquí tenemos a Francesca que nos está modelando el modelo Francesca, de hecho. Claro, este es el modelo Francesca. Vean nada más. Esta es una taza que hice para ella especialmente personalizada, ¿verdad, mi querida Francesca? Porque, Así bueno, es. hoy hago modelos, ya saben, de jarochas y me faltaba el modelo de la arpista. Y la arpista fue el modelo francesa. Ya sé. Claro, es que cuando, bueno, yo siempre he visto ahora sí, los productos que haces, pero obviamente pues siempre he enfocado a los compañeros bailarines. Y bueno, sí, me encanta mucho el baile, pero no, yo no bailo, no soy bailarina, entonces tenía que pedir con algo especial. Oye, Evita, ¿le puedes agregar un arpa? Ay, sí, quedó divina, la verdad. Ya se quedó el modelo arpista, es el modelo de Francesca. También el cilindro, ¿verdad? Y por acá abajo tenemos el otro modelo que Modelo la bruja. es. Sí, mi Yoli querida, que ahí está, me compró este modelito de la bruja, que también, como dices tú, Francesquita, es de las bailarinas, ¿va? Ah, bueno, pero es que Yoli sí es bailarina. Ah, Yoli es bailarina, por supuesto, ¿eh? Bueno, y miren, y guacamayas, ¿cómo no? Este es un Sí. diseño especial, sí, de Muy guacamayas. bonita. Con mucho orgullo y honra para nuestras queridas jarochas. Y bueno, después del corte, amigas, gracias, gracias por veras por el apoyo. Yo sé que esto pues es así un detallito, pero pues yo lo hago, ¿verdad? También, si algo tenía que ser para ahora sí proyectar el arte, nuestro arte de nuestra gente, de nuestro talento, ¿verdad, chicas? Así es. Sí, Bueno, así es. pues como ustedes ya lo vieron, son chicas bellísimas, son alegres, son inteligentes, son artistas y ellas tocan arpa. Por supuesto, tocan arpa con diferentes, digamos, melodías sobre su instrumento, lo saben tocar, pero su especialidad, por supuesto, es el son jarocho. Chicas, ¿qué les parece si, para que los conozcan, las personas con las que estamos ahorita chateando y que nos están viendo, muchas gracias, pero coméntanos, preséntate con la gente, que todo, ¿verdad? Dáchanos tu salutación. A ver, vamos a ver. ¿Quién empieza? ¿Yoli? Francesca, a ver, tú, Francesca. Ah, yo. Ok. Bueno, muchos saben mi nombre completo. Soy Francesca Filobello Arauz. Yoli y yo somos primas hermanas. Y bueno, pues yo toco el arpa desde hace algunos años. Y pues principalmente me gusta mucho el son jarocho. Actualmente estoy en el grupo Tlenguicani de la Universidad Veracruzana y pues me ha tocado conocer muchísima gente que admiro mucho, desde mis compañeros bailarines, infinidad de músicos también. Por supuesto, a Varonita la conocí ahí. Sí. Entonces, bueno, pues es algo muy enriquecedor la música. Es como lo han dicho, la música es el lenguaje universal. Y a pesar de que no tenemos a veces mucho contacto personal, pero gracias incluso también a la virtualidad he podido conocer muchas personas tan lindas, como agradezco ahorita que están comentando. Le mando saludos a Sol Cadena, gracias a Ay. Sarita, a mi primo, me está viendo mi primo. Ay, tienen el familión, me estoy dando cuenta, y hablando de familia, pero bueno, a ver, va mi Yoli, a ver, Yoli, preséntate. Bueno, mi nombre es Yolitzin Arauz Martínez,
Yo aprendí a tocar arpa también desde muy pequeña con mi papá, que es el doctor José Luis Arauz Aguilar. Él también es maestro de arpa y pues me gusta mucho este ámbito porque pues el arpa es una forma también de recrearse y es muy bonito también compartir nuestra cultura a través de ella. Entonces ahorita me siento también feliz de estar aquí participando y también de estar aquí contigo, Varonita, y con Francesca, porque pues un programa de este tipo no se había visto, entonces estoy muy contenta de estar aquí. Sí, ¿verdad? Platicábamos ayer que nos echábamos nuestras pruebas de audio y chisme, porque siempre es pruebas de audio y chisme, ¿verdad? Antes de que es extraño, o sea, ahorita que estamos aquí, que yo estoy ya en este círculo y que ya puedo ver y que las conozco y conozco un poco de sus familias y que ya platicamos sobre esto, pues ya no se me hace raro ver a chicas que tocan el arpa. Pero, por ejemplo, me decía Francesca, o sea, yo ahí te conocí en los festivales del ballet. Entonces, yo cuando la vi a ella, yo dije, pues es bailarina, porque pues llevaba, ¿se acuerdas? Todo el la Sí, yo iba de jarocha. de Jarocha, y cuando la veo que va saliendo con Tlewiccani a tocar el arpa, y entonces dije, wow, esto está genial, ¿no? O sea, la verdad es que, y aparte toca súper bien, y espérense amigos, porque hay sorpresa para el programa de hoy. Las dos van a tocar, sí, van a tocar en vivo, sí, eso es todo. Así que vayan preparando sus peticiones, los tequilas y toda la cosa, no vayan sacando, no, aquí es torito, ¿no? ¿Aquí sería torito o qué sería? Pues sí, yo Sí, ¿no? creo. Se da como el torito. ¿Quién nos patrocina el torito? Que se la arriben, que le manden acá una degustación a mi querida Francesca, a mi querida. Bueno, yo no, sí, yo también le entraré un poquito al torito, yo creo, ¿no? Bueno, pero es que si nos mandan torito, después ya no le vamos a atinar a las cuerdas. Entonces, mejor el torito es al final. Ah, sí, cierto. Olvídalo, ustedes no, chicas. Nada más, cada aquí. Bueno, amigos, sí, a ver, está tu papi, que saque su mano para que vean que ahí está el maestro. A Sí, ver, que se maestro. Que nos salude para que vean que. por ahí está mi tío. Asómate. ¿Dónde la pongo la mano? Ah. Hola. Ah, qué gracia, ya lo vimos nosotros. Aquí estoy, aquí estoy. Un saludo. Ya después lo vamos a tener a él, por supuesto, y a otras. No. Sí, lo vamos a tener a él. Y a otras, sí, y a otras personalidades, obviamente, pues tocan el instrumento, pero además, yo creo que sin ellos, o sea, realmente no trascendería esta música que pues permanecería sobre todo, mi querida Francesca. Oiga, platícame precisamente sobre eso. A ver, ¿cuándo empezaron a tocar el instrumento? A ver, Francesca. Bueno, yo comencé ya, casi entrando a la licenciatura. Tenía alrededor de 17 años. Entonces, ahí fue cuando empecé. De hecho, a mí siempre me gustaba el baile, pero en mis intentos por bailar, uy, resultó que soy alérgica al polvo y pues ya no se pudo. Ya Sí, ya no pude bailar. Exacto. Pero bueno, encontré también esta otra forma de difundir el folclore, pues también a través de la música. Y bueno, como muchos de ustedes conocen, mi papá también es arpista. Y pues entendí que si tengo la bendición de estar en una familia y tener al maestro en la casa, pues tenía yo que aprovechar, ¿no? O sea, pero ya hasta esa edad como que me cayó el 20. Entonces, bueno, a partir de ahí ya aprendí y bueno, pues gracias a Dios aquí estoy. Muy bien, muy bien. La verdad es que es lo que comentábamos, ya grande, ¿no? O sea, no es de que uno pensaría desde chiquita, desde que nacieron ya estaban con su arpita ahí tocando. Bueno, en el caso de Francesca, no, pero Ajá. pues yo creo que ya cuando se nace, como que tienes ya la vocación y aparte Mira, lo hace la sangre ya, ¿no? y es que mira, yo lo digo así, o sea, se da cuando se tiene que dar, cuando los tiempos tienen que ser, porque pues en mi caso, pues sí, aunque aprendí ya grande, pero también fue ya de una manera consciente, muy consciente y con la convicción. Entonces, ni modo, cuando se tenga que dar, es bueno, ¿no? Entonces, nunca es tarde para aprender, por supuesto, y hasta la fecha, obviamente, pues sigo aprendiendo muchas cosas.
y enseñando también. Ahorita vamos a platicar, que obviamente. A ver, mi Yoli, sí, casi que desde que nació, a ver, quítenle el biberón, póngale el arpa, ¿no? Casi, casi. Casi, casi así. Bueno, yo aprendí a tocar el arpa a la edad de 8 años y fue porque, pues, yo veía a mi papá que tocaba y también pasar y ver el arpa y pasarle el dedo y escuchar, pues, era una sensación bonita, ¿no? Entonces, ya cuando cumplí la edad de 8 años, nos dimos cuenta que yo también ya aguantaba más estar con el movimiento de los dedos, cargarla, porque realmente fue el arpa normal, el tamaño normal, nunca fue un arpa pequeña. Entonces, a esa edad me di cuenta también que uno también ya tiene la condición para poder estar tocando. Entonces, a esa edad aprendí y como a los 3 meses inició mi hermana, la mayor, y sí llegamos a tocar las dos juntas, primera y segunda voz. Ella tenía, bueno, yo tenía 8, ya 9, entonces a esa edad como que fue también un intercambio entre las dos, de que ya sabíamos tocar desde esa edad tan pequeña. Y sí, fueron experiencias bonitas. ¡Ay, qué padre! Oye, fíjense que acaban de mencionar eso, porque ayer les preguntaba, a ver, chicas, ¿cuánto pesa un arpa? ¿No? A ver, ¿cuánto pesa un arpa? Como yo le calculo como unos 10 kilos, dependiendo. Ahí el maestro ya nos sopló, dijo. Sí, hay que nos ayude mi tío también. Sí, dice que dependiendo la madera, entre 7 y 10. Aso, no, pues sí. Entonces, fíjate, yo no sabía, obviamente, yo pienso que como en el chelo, por ejemplo, hay chelos chiquititos para la niño, ¿no? Y para arpa no hay arpas chiquitas, o sea, sí tiene que ser el instrumento, pues por lo menos grandecillo, ¿no? Entonces, sí, no puede ser niño de 6 años en las calles, sí, acá el instrumento, ¿no? O sea, está interesante ahí, ¿va? Bueno, yo he visto arpas a veces un poco más chicas, pero lo que se utiliza siempre, la repartición de las cuerdas siempre es la normal para que el niño se acostumbre a la abertura. Podría sí ser un poquito más chica lo que es la caja de resonancia, y que obviamente después con el tiempo les ponen tal vez patas un poquito más grandes para que el niño pueda tocar parado, pero la repartición de cuerdas siempre sí tiene que ser la repartición estándar, la medida estándar. Ok, sí, lo que me decía Yoli, bueno, tiene que ser, las patitas ayudan muchísimo, ¿verdad? Porque bueno, aquí mi querida Francesca nos habla muy bien de ese instrumento, porque además ella también enseña esto a nivel profesional, por así decirnos. Platícanos un poco de esta experiencia. Bueno, es que me ha tocado también a ayudar a compañeros, ahora sí a principiantes, y bueno, eso sí era cuando estábamos de manera presencial. Y también fíjate que dentro del grupo Tlemuicani, una de las labores que hacemos es docencia a la parte interna de la UB. Y pues, aunque normalmente mi materia es una materia de apreciación musical nada más, pero hacemos esa apreciación desde la práctica. Entonces, ponemos a los alumnos a ejecutar arpa, pero esas sí son unas arpas pequeñitas de 13 cuerdas. Ah, lo que decía. Precisamente, sí, pequeñitas por también poder mover, y son grupos de entre 15 y 20 alumnos, entonces sería muy complicado tener arpas muy grandes, además que una gran inversión de dinero. Oigan. Entonces, en esas pequeñas arpitas pongo unos ejercicios de digitación y al final del semestre tocamos el colás o tocamos algún son jarocho, pero entonces los hacemos adentrarse al son jarocho desde la práctica. Obviamente no voy a formar músicos en 6 meses, pero al menos sí es como una pincelada y que sepan de qué se trata lo que es el arpa. Muy bien, fíjate. Oigan, ¿y qué hay de ahorita que dijiste que ejerciten los dedos? ¿Hay algún tabú de que, por ejemplo, mis dedos son cortitos, o sea, son así chaparritos? O sea, ¿tiene que ver que si el dedo chiquito, que si largo mejor, como en el piano, no? No, pues tabú. No. A ver, Yoli, contesta. A ver, Yoli, tus manitas. No, Veanme sus manitas, chicas. A ver, veo sus manitas. Pero sí, a ver, Yoli, platícame de eso entonces. No, realmente sí te acostumbras, o sea, no es un impedimento que tus manos sean pequeñas. Sí llega un momento en que tu complexión de mano también pues como que se adhiere y se va acostumbrando a la abertura del arpa, porque también cuando eres pequeño tu mano es chiquita y sí, no, realmente no sientes la diferencia.
Sí. Bueno, pues muy bien, chicas. Oigan, pues bueno, pues ha llegado el primer fragmento musical, amigos. Ta, 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 ta. Oigan, y pues mientras, para que las chicas, bueno, en el caso de Francesquita, tenga tiempo de ir a ver los comentarios, va a empezar mi querida Yolitzin a interpretarnos primero una canción, ¿verdad? Primero dijimos que algo para que, ok, es Son Jarocho y Tú Mi Bonita, que ahorita lo vamos a tocar, pero para que vean que acá también le entran a lo que sería más como música instrumental, ¿no? Música clásica, mi Yoli. Mi Yoli, te, oh, oh, hola. No, es una melodía venezolana. Ah, mira. Bueno, ay, pero. Ya estoy, ya estoy. Sí, sí, como que ahí se nos, hubo un delay, ¿verdad? Hubo un delay pequeñito. Bueno, mi querida Yoli, preséntanos qué nos vas a tocar. Ok, les voy a interpretar la melodía de Una Vez en la Montaña, del compositor Alfredo Rolando Ortiz, y espero que la disfruten. Ok, bueno, mientras se acomoda acá, mi querida amiga, pues aquí platicándoles, estoy muy contenta de recibir sus comentarios, por aquí los estamos leyendo, desde Tixla Guerrero, qué hermoso bailan con esta danza de allá de Tixla, mi querida Francesquita, que por aquí, para que conteste los comentarios, ahí está Ángeles, está Gustavo, muchas gracias a todos, de verdad, gracias, y compártanlo, porque de verdad es que hace muchísima falta que haya difusión, pues, de esto, de que es nuestra gente, o sea, si yo quiero dedicarle espacio y esfuerzo y tiempo, que sea primero a ellos, a ellas, en este caso también, y que y ya veremos. Pero fíjense que incluso, no se me vayan ahora sí de estas streamings que estoy haciendo ya, que estoy retomando mis programas, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, porque el viernes, adivinen qué, amigos, no se me vayan, porque el viernes vamos a tener a mi querida maestra Ángeles Luna, que ella nos va a hablar de la indumentaria de la jarocha, de esta famosa, mira, por acá con la que tengo, esta jarocha de famosa, digamos que de Tlacotalpan, porque bueno, hay, yo también cuando empecé, como ahora sí me quiero, a ver, quiero saber más de esto, qué es la danza, más de lo que vemos en los, en los espectáculos, y qué es lo que implica todo esto de entregarse a la danza folclórica, sobre todo al son jarocho. Entonces, ella nos va a hablar de esto y más, la verdad, es una persona que tiene muchísimo conocimiento, ella bailarina también de la UV, todo esto. O sea, hola, saludos a todos, aquí está Carmencita, que están entrando al chat. Y bueno, parece ser que ya tenemos lista aquí a mi querida Yolitzin. Muy bien, amiguitos. Pues bueno, pues vamos a escuchar a mi querida Yolitzin Arauz. Thank you.
mi querida Yolit. Muy bonito. Muy, muy bonito, Bueno, amigos, pues ahora para que respire acá, tome su agüita en su taza de varonita. Vamos a escuchar ahora a mi querida Francesca Filobello. Bueno, esta canción es pero bueno, de ¿cuántos años tiene esta canción, amigo? Ay, no te sé decir, pero sí, sí, es conocida. Bueno, ¿qué nos vas a interpretar, Francesca? Ay, mira, esta canción a mí me encanta. Me gusta mucho desde la primera vez que la escuché, me cautivó. Es un vals oaxaqueño llamado Dios Nunca Muere y el autor es Macedonio Alcana. Okay. Espero que les guste. Dale pues, mi querida amiga, adelante. Thank you.
gracias. Ay, qué bonito. Ay, no, sí, esta canción es muy llegadora, yo también. Ah, sí. Ya, ya, yo dije, ay, qué bonito. Muy bien, gracias a todos por los comentarios que aquí por ahí los estamos pasando. ¿Cómo ven, chicas? Hay arpa y hay bien, ¿verdad? Muy bien, chicas. No, vamos. Gracias a ustedes, gracias por las porras. Oigan, pues yo creo que estaría padre también que nos comentaran, pues es muy bonita la música y el instrumento y todo, pero pues también tiene sus, digamos, sus zonas difíciles, ¿no? ¿Qué podríamos considerar de tocar este instrumento, ya sea son o no, o sea, en particular, en general, qué sería como lo más difícil, o sea, lo más complicado? A ver, Yoli. Pues realmente no la siento complicada. Bueno, no sé, en la experiencia de algunos otros compañeros, quizá, no sé, el coordinar las manos podría ser algo así, pero en mi caso siempre fue como que algo muy natural. Y que me gusta mucho también compartir y ver que la gente pues se interese. Pero sí, realmente no tengo qué podría ser lo más difícil. Mi papá me podría decir que quizá comprarla. Bueno, sí, claro. ¿Cuánto cuesta un instrumento como estos? O sea, el tradicional, a ver, el arpa de Francesquita que la tenemos ahí, es la tradicional, porque de repente cuando fui al festival de arpa, me doy cuenta que hay hasta, ¿cómo se dice? ¿Eléctricas? ¿O cómo es? Arpas, ¿sí, eléctricas, no? También, sí. ¡Wow! Entonces hay de todo, pero por ejemplo, esta que es la tradicional, ¿qué costo tiene un instrumento de estos? A ver. Bueno, yo calculo que una arpa sencilla, la más sencilla, yo creo que parte de unos 14,000 pesos. No, hombre, sí, sí está cañón, ¿verdad? Y de ahí para adelante. Para que coleccione autos, no, mejor arpas. Sí. Hablando precisamente de dónde adquirir o cómo adquirir este instrumento, ¿verdad? Ahorita aquí ya tengo en la pantalla, ustedes están viendo algo, Francesquita. Platícanos de este evento que se lleva a cabo año con año, que en este año, pues, ¿cada cuándo se hace? O sea, ¿en qué meses? No recuerdo muy bien. Siempre es en febrero, más o menos, coincide. Pues tocó, ¿verdad? Sí, claro, sí. Este año, ¿verdad? Es todo. Que más bien coincide con el carnaval de Cerrillos. Y bueno, como ustedes saben, las fechas de carnaval siempre son cambiantes, pero casi siempre coincide en los primeros meses, que es febrero, de vez en cuando en marzo, los primeros días, pero es en febrero. Y bueno, todavía este año nos tocó y nos dio tiempo hacer el Festival Internacional de Arpa de Cerrillos de Díaz. Mi papá es de ahí y pues, o sea, como dicen comúnmente, tenemos el ombligo en Cerrillos de Díaz y en Alto Lucero, en la región, en las dos. A ver, platícanos entonces de en qué consiste este festival y todo esto, a ver. Simplemente es mostrar el talento que existe en la región. Empezó por mostrar el talento de Cerrillos. En Cerrillos hay una gran tendencia a ejecutar el arpa y extraordinarios maestros que ha dado Cerrillos. Y bueno, obviamente es parte del municipio de Alto Lucero. Y en esa zona hay mucho, mucho gusto por la música de arpa. Empezó siendo... pues sí, difundir a los arpistas de ahí, pero con los años hemos tenido apoyo de muchos compañeros de aquí de Jalapa y de toda la región, del puerto de Veracruz, incluso hemos tenido visitas de otros países. Entonces, bueno, creamos la página del Festival Internacional de Arpa de Cerrillos de Díaz con la intención de que pudieran ver lo que al menos se pudo grabar este año. Y la intención es alimentarla con videos de años anteriores, que por ahí los tenemos en archivo. Pero bueno, también nuestra meta es difundir el arpa. No importa el repertorio que toquen, simplemente con ejecutar el arpa, participan en Cerrillos de Díaz. Y bueno, entonces ahí en la página también estamos compartiendo mucho trabajo de compañeros arpistas. Algunos de ellos han ido con nosotros a Cerrillos, por ejemplo, ahí estamos viendo una imagen del maestro Delfino Guerrero, que varios años nos ha acompañado. Yoli, precisamente para muestra un botón, Yoli nos ha acompañado muchas veces junto con mi tío José Luis.
Y bueno, y también hay muchos artistas ahí, videos compartidos que, bueno, no tenemos la fortuna todavía de ni siquiera conocerlos personalmente, pero bueno, es difundir la música de arpa. Y es lo que hablábamos un poco, Francesquita, ¿verdad? De que se hace una especie de comunidad, ¿no? De esto donde, o sea, que yo creo que es difícil, porque el arpa no es el instrumento, claro, yo creo que los instrumentos tienen su precio, ¿no? Económico, pero si es un instrumento complicado, de por lo menos cargar, transportar y todo, pues ya, o sea, tiene su complicación, ¿no? Ejecutarlo, ¿qué tiempo les llevó a ustedes aprenderlo? O sea, ya que digas, claro, yo sé que un artista dice, nunca dejas de aprender, ¿no? Pero ¿qué tiempo les llevó a ustedes a aprender a tocar el instrumento? A ver, Yoli. Pues bueno, yo recuerdo que inicié con ejercicios básicos para aflojar los dedos y todo eso. Y alrededor de un mes, me tocó aprender un son jarocho, que se llama jarabe loco, que es el básico con el que iniciamos en la escuela de mi papá. Pero sí, realmente fue un mes más o menos lo que me costó. Porque sí, ayuda mucho también empezar con ejercicios básicos que te ayudan a aflojar tus dedos y posteriormente irte a este son, que es uno de los más sencillos, podríamos decirlo. También sirve mucho para aprender sones posteriores. Entonces, okay, okay, estamos hablando de que casi en un mes aprendes. Ajá. A ver tú, Francesquita. Pues sí, como dice Yoli, pero más que nada lo que importa es lo que le dediques, ¿no? O sea, creo que no nada más en la música, en cualquier cosa que estemos aprendiendo depende mucho de nosotros el tiempo que le dedicamos. Si eres disciplinado y estás, no sé, aunque le dediques media hora o le dediques una hora, pero tu atención es de verdad, o sea, estás en un tiempo de calidad a eso, pues obviamente tu disciplina y tu constancia lo va a facilitar. Entonces, estoy de acuerdo con Yoli, lo puedes empezar al primer mes, tú ya empiezas a escuchar con tus ejercicios básicos, ya puedes ejecutar el son jarocho. Qué bueno que toca el punto Yoli. Creo que, además de que nos gusta el son jarocho, yo le veo mucha ventaja al son jarocho para iniciar por la digitación de los dedos. Te permite mucho hacer la independencia de tus dedos. Entonces, así como la escuela de mi tío José Luis, así creo que la mayoría empezamos con sones jarochos. Bueno, muy bien. Entonces, incluso aquí en Jalapa, pero bueno, los que nos están viendo estamos en Jalapa, Veracruz. Las dos chicas estamos aquí en Jalapa, confinadas, pero estamos aquí en Jalapa, Veracruz. Hablando un poco esto del confinamiento, ¿cómo les pegó a ustedes en base a la proyección de su talento, de su arte? En el caso de Francesca, por ejemplo, si te dedicas a esto, a esto te dedicas, es el 100%, ¿no? Platícanos un poco de cómo te adaptaste y Millolis también, a ver, ¿cómo se adaptaron? Ahora sí, intérpretes, arpistas en tiempos de COVID, ¿no? A ver. Bueno, sin duda, por una parte, pues, estamos más en casa y tenemos más tiempo. Aparentemente tenemos más tiempo para nuestras ideas, llevarlas a cabo, para decir, ay, voy a pulir esta partecita, esto, lo otro. Pero indiscutiblemente que en esta virtualidad, bueno, sí manejo la computadora, pero no a un grado muy, muy profesional. Entonces, ahora viene toda esta parte para hacer un video, por ejemplo, el procurar que dé bien la luz, que tu cámara sea de buena calidad, o sea, toda esta parte de producción que no me había yo metido y que no me había yo involucrado, pues también ahora nos obliga a aprender, porque precisamente en esa virtualidad, bueno, en tener, por ejemplo, fue cuando me hice ya mi página de Francesca Filobello, que no tenía, que solamente era el perfil de Facebook, es entender este tipo de cosas, ¿no? Y obviamente la herramienta, la computadora y la internet es indiscutible, con alcance muy grande, pero obviamente también necesita un estudio. Entonces, en mi caso, esta temporada he aprendido mucho, mucho sobre el manejo del uso de la computadora. De las tecnologías, ¿verdad? De las nuevas tecnologías. Ahí vemos precisamente tu fanpage para que obviamente te sigan y pues obviamente se haga más grande tu comunidad,
Miran, ahí estás. Ahí estoy con mi papá. Ay, ay, qué bonita. Pero bueno, sí. Pues obviamente aquí meter toda su material como artistas también. Y Yoli, tú tenías tu paginita, ahora me dices, solamente tu página. Solamente perfil de Facebook, página todavía no. Ah, no, perdón, tú. Ya la estamos regañando para que la abra, ¿eh? Aquí, bueno, la estoy regañando. Bueno, amigas, pues acá me están diciendo otra, otra, otra. Así que vámonos entonces con otra. Aquí vamos a seguir mientras recibiendo sus comentarios. De verdad, qué bonito, porque pues esto que presencial es, me imagino que el aplauso para ustedes es, ay, es lo mejor, ¿no? Pues es todo, ¿no? Pero cuando no hay el aplauso, dices, pues ni modo, los comentarios y los emojis. Y no, ¿verdad? Y pónganse ahí a gracias por los comentarios, sí los estamos leyendo en el ahorita, pero los estamos visualizando, no los hemos comentado aún, pero gracias a toda la gente que nos está escribiendo. Yo acá un gusto estoy que estén también, sí, con el perfil de Gaceta y ya aparte los estoy poniendo también para que ustedes lo vean posteriormente. Les recuerdo muy rápidamente, ahorita estamos en vivo a través de Facebook Live de la Gaceta TV. Posteriormente lo voy a subir al canal de YouTube también, porque también tiene la comunidad de YouTubers, es lo que hablábamos un poco, Francesca, ¿verdad? ¿Qué tal si te abras tu página en YouTube y ya te haces ahí tu buena banda, tu buena comunidad, ¿no? También. Bueno, chicas, es tiempo de interpretar Son Jarocho, que a eso venimos, ¿verdad? Bueno, pues, a ver, ahora, ¿qué les parece si empezamos con Francesca? ¿Te late, Francesquita? Ok. ¿Qué nos vas a interpretar? Platícanos. Ay, bueno, un Son Jarocho que me encanta. Bueno, te diré, me gustan muchos, pero este me gusta mucho, es el cascabel. Ok, bueno. Un fragmento. Ok, te doy ahí un poco de espacio para que te acomodes todo. Sí. Tenga su espacio y todo. Amigos, pues ahí está mi Yoli, que tenga su espacio ahí para que vea los comentarios también, ¿cómo no? Que chequen ahí, amigos. Gracias, comenten, like, compartan, porque pues vale mucho la pena. Y ahora sí, mis queridos amigos, ella es Francesca Filovey con el cascabel. Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Yo tenía mi cascabel y como era de oro fe, y como era de oro fe, se lo di a mi prenda amada para que juegue con él a la pura madrugada. Ay, como resuena y suena, ay, como resuena y suena, resuena y va resumando, resuena y va resumando mi cascabel en la arena. Thank you.
igual y la agarramos, vaya la movida. A ver, vamos a checar por aquí. Mi querida Francesca, qué bien, la verdad. Besos, besos. Fíjate que te están mandando saludos desde Portland, Oregon, Ana Viveros, así que... Anita, besitos a toda su familia. Hasta allá, que este... Anita es mamá de una artista muy, muy talentosa de Cerrillos. Xochitl, ¿ah, sí? Se llama la niña. Ay, chicos, a ver, capaz que hacemos un zoom aquí súper masivo de arpistas. Sí. O algo, ¿verdad? Sí, 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 estaría genial, oigan. Bueno, pues pues la que sigue, porque esto no para, amigos. Bravo, te están diciendo ahí. Vamos ahora con Yolitzin. ¿Qué vas a tocar, mi querida Yolitzin? Voy a interpretarles el son del Tilingo Lingo. Ok, mi querida amiga. Y bueno, entonces, pues ya con ustedes, mi querida. Es que estaba viendo un comentario acá. Para ustedes, con mi querida Yolitzin, adelante. El Tilingo Lingo de Lino Carrillo. Ok. El son del tilingo lingo, que lo pueden zapatear, tanto el chino como el gringo. Ay, qué bonito es bailar. El son del tilingo lingo, que lo pueden zapatear, tanto el chino como el gringo. Ay, repica, pica, pica, repica y repiqueteando. Qué bonitas todas las que están bailando. Ay, tilín, tilín, tilín. Ay, tolón, tolón, tolón. Qué bonitas las hijas de Don Simón. Con ustedes, ¿no? Que me muestran su talento, de verdad, estoy muy agradecida. Y fíjense que ahora ya hablábamos un poco de, reflexionamos un poco del hecho de que el son
tocado y cantado también, ¿no? O sea, no es solo acá el tocar. Me acuerdo de que ahorita con mi querida Yoli en el festival de, ¿te acuerdas? En el festival de, para un solo de arpa, me acuerdo, más o menos, tercer encuentro, ¿verdad? El que hice un blog, hice un video en mi canal de Varonita para ahí con tu papi y todo. Y yo me recuerdo muy bien, porque también fue como mi primer acercamiento ya de intérpretes, aunque son chavitos, ¿no? O sea, es esta escuela, ¿no? Con estos chavos que están aquí mostrando su talento y lo que han aprendido y demás. Pero tu papá decía algo muy, que es muy interesante, que se me quedó en la mente. O sea, no es cualquier cosa enfrentarte al público, tocar el arpa y cantarla. Entonces, si es algo así de, ok, vas a tocar son, pero también lo tienes que cantar, ¿verdad? ¿Sí o sí? ¿O ya es nada más sí, como? Sí. Sí, ¿verdad? Sí lo tienen que saber. Yo cantar no, aunque cante uno feo, no, porque le tiene que entrar, ¿no? No, hay que entrarle, hay que entrarle. Yo no, mi Dolly. No, mi, todas las dos cantan precioso, la verdad. Y además se educa, ¿no? Me imagino que se va educando también, conforme vas tocando el instrumento, ¿verdad? Oye, y Francesca, y hablando de el arpita, ahorita me estás diciendo, ahí en Cerrillos fabrican el arpa, ¿no? Sí, hay varios lauderos en Cerrillos de Díaz. Uh-huh. Hay varios lauderos, no los voy a mencionar porque capaz se me olvida alguno y no voy a quedar mal. Pero bueno, así como también se toca el arpa, también se hacen instrumentos. Se hacen instrumentos, arpas, jaranas, requintos, pero sí hay varios lauderos de excelente calidad. Obviamente cada uno le imprime un sello particular, pero todos muy, muy bonitos instrumentos. Ay, miren qué bonito chat. Vamos a voltear, chicas, a ver aquí los comentarios. Ay, mucha gente ha comentado, gracias. La verdad, súper bonitos comentarios para ustedes. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Oigan, pues pues no sé ustedes, pero yo quiero un pilón antes de irme, ¿no? ¿Cómo ven? Pero bueno, antes bueno, sí, vamos a echarnos el pilón. Y ya después la última platiquita para que ustedes puedan descansar de este, porque no crean que es cargar, ¿cuántos kilos? Dijimos que es 10, 7 kilos. Aquí ya está, ¿no? Hay que tener también condición, me imagino. Para eso, una arpa chiquita, por favor. Ay. Bueno, chicas, a ver, ¿qué nos vamos con el pilón de, qué te parece, mi querida Yolitzin con la bruja? La bruja, ¿no? Está bien. Órale, la bruja. ¡Ah! ¡Qué bonito! Que es una de estas canciones favoritas. Entonces, vamos a escuchar a mi querida Yolitzin interpretando a la bruja, amigos. ¡Sigan comentando! ¡Vámonos! Thank you.
me encanta esta canción también. Oigan, ¿no? Yo con esto hasta capaz que me estoy animando a querer tocar, la verdad, aprender. Nunca es tarde, yo aprendo porque aprendo. Y hablando de eso, mi Yoli, felicidades, de verdad, ahí tienes tus comentarios, ¿verdad? Muy alentadores. Y hablando precisamente de eso, mi querida Francesquita. Muy bien, punto. Ay, ya está, ya nos dio la hora. Mi querida Francesquita, también das clases. Échate tu promo, ¿qué, cómo le hacemos aquí? Si alguien ya te escuchó, oye, yo quiero que me enseñen, ustedes pueden enseñar, me va a platicar. Bueno, también he dado clases, obviamente ahorita de manera virtual, nos tenemos que adaptar a las recomendaciones y bueno, se cambia un poco la dinámica, se siente muy raro dar clases virtuales, sinceramente, pero bueno, tratando de hacer un esfuerzo por atender dudas, consejos, yo le diría, al menos de mi parte, yo no digo, bueno, doy clases, así como tal, no. Más bien, lo que yo puedo hacerles es darles recomendaciones, darles algunos consejos. ¿No? Ajá, exactamente. Por ejemplo, tengo una amiguita que le he pasado algunos temas. Entonces, por ejemplo, ya puso un son jarocho, ya lo canta, pero le digo, mira, yo te recomiendo, ya lo haces bien, pero escucha algunos otros sones jarochos, o sea, algunos otros grupos para que puedas de ahí tomar un poquito de que te gustó esta parte de este grupo, etcétera. O sea, más bien yo le llamaría como consejos. No. Como tal clases, no, porque no soy tan cuadrada. Bueno, pues te digo, unas asesorías ahí de, mientras ándale. Por acá, fíjale por acá, ¿no? Entra ándale, por sí, acá. Sí. Pero sí. La que sí están dando, no sé si están dando clases aquí el maestro José Luis Arauz, mi querida Yoli. ¡Ya se nos congeló! ¡Dios mío! Bueno, vamos a esperarnos que entre en lo que está por aquí entrando. Se me hace que va a volver a entrar. No te preocupes, si nos está viendo, que vuelva a entrar. Y mientras aquí echamos chisme, ¿verdad? Sí, claro. No, pues sí, la verdad es que es un instrumento que... ¿Cómo podríamos definir este instrumento? A ver, ¿tú cómo lo defines? Yo lo defino como espectadora, pero a mí me llama la curiosidad cómo ustedes que ya son intérpretes, ¿cómo la defines? Ay, bueno, es que ¿sabes qué? Es un sonido especial. O sea, una cosa es escucharlo como espectador, pero otra aquí, como lo tienes aquí, te vibra, sientes la vibración aquí, es mágico. No sé, no lo sé explicar, pero finalmente, es que ¿sabes qué me pasa? A veces, cuando estoy poniendo un tema y cuando ya veo que me sale, ay, es que soy bien chillona, ¿tú crees que hay veces que estoy tocando y me emociono, pero no sé, influye obviamente las diferentes frecuencias que tienen las cuerdas por las alturas musicales, no sé, no te sé decir, pero indiscutiblemente el que tú toques un instrumento y que ya te vaya saliendo algún ejercicio, eso mismo te motiva a continuarlo. Entonces, es como una retroalimentación, como que hace así la música. ¡Ay, qué bueno! Sí. Así, entra, sale de ti, vuelve así, entonces es como cíclico, ¿no? Ahí, es que como dice aquí Maguito en el chat, el instrumento enamora, así totalmente. Exacto, muy bonita definición, Mago, gracias. Enamora. Fíjate que igual que como yo, que me enamoré de viendo la danza, yo ni bailo ni nada, algún día a lo mejor le haré ahí algunas cosas, pero yo la verdad es que soy espectadora, porque yo las veo, yo comento, hago mis videos y todo como una espectadora. Soy periodista, cultural, lo que tú quieras, pero siempre trato de verlo desde acá, porque desde acá, desde la expectación, enamora, ¿no? Claro que ejecutarlo, pues, ha de ser un romance ahí tórrido. Fíjate, de repente se nos fue, ¿verdad? Pero estamos. Sí. Todavía estamos. Vamos a comentarlo porque sí, miren, acá Vladimir Villa Vargas, excelente Francesca y Yolitzin, qué maravilloso sobre su ejecución. Yo soy arpista peruano. Hola, Vladimir, gracias. Ahí está ya, ¿verdad? Y bueno, aquí hay muchos bonitos comentarios, gracias, saludos hasta Perú, donde nos están viendo en este momento, y aquí hay otros también, un poco extensos, así que bueno, para ahí los pongo para que ustedes se vean, y obviamente los vea después mi querida Francesquita. Gracias. Bueno, amigos, aquí ya está mi querida Yoli, se nos fue, pero ya está, señoras, señores.
En vivo, en directo. Qué bueno que fue antes de la bruja, ¿verdad? Porque imagínate la bruja aquí. No, justo a tiempo, acabó bruja y... Sí, adiós. Hay una maldición entre los artistas, así como de no se te ocurra tocar el arpa en una silla porque pues es mala suerte. No, ¿verdad? O ya. Sí, sí. No. No. Bueno, yo no he escuchado. ¿No? ¿Tú, Yoli? Tampoco. Mis ondas locas, no se preocupen entonces. Bueno, a mí yo ya me dio Francisco su impresión, casi como para terminar, ya nos dio las 9, pero ahorita nos vamos con el último pilón, pero ¿qué sientes tú de tocar el instrumento, o sea, como intérprete? O sea, ¿cómo definirías ese momento? Pues es como un gusto, realmente yo siempre he tocado más que nada por gusto, y sí, al interpretar las melodías uno siente... Hasta luego, la piel se pone chinita y es una experiencia súper bonita. Que cuando algo te apasiona y lo haces realmente porque te gusta, es como indescriptible. Entonces, es lo que a mí me pasa. Y también luego, el coordinar las manos, el aprenderse la canción, el tener todo ese equilibrio tocando, es como que te preguntas de dónde viene esa magia, ¿no? Y es lo que a mí me gusta mucho y me quedo así como de wow. Ay, qué bueno, señoras y señores, déjenme decir una cosa, lo que acaban de escribir estas dos grandes mujeres se llama arte, y ellas son unas grandes artistas, la verdad. Yo estoy muy agradecida, de verdad, de que ustedes estén aquí, en este espacio, y mostrando su talento. Ya saben, yo les dije, no quiero que sea así como cuadrado, quiero conocer más de ustedes, sus afinidades, porque el artista, más que ser, pues, propiamente el artista, son personas. Y si no hay ese toque de humanidad en lo que está usted sentada interpretando, simplemente no se sentiría. Y ustedes, miren, estoy casi al borde de las lágrimas con lo que están ustedes interpretando, la verdad, y ustedes saben que yo voy a sus espectáculos y soy así, o sea, así emocionada y grabando y quiero subir para que todo el mundo vea y se dé cuenta que hay muchísimo talento y aquí en mi Jalapa y aquí están, miren, estas dos grandes mujeres. A ver, ahora sí, ya para cerrar el tabú, ahora sí, el tabú de que solo los hombres o que la mayoría de los hombres, y eso lo platicamos ayer un poco, como que hay mucha más población varonil tocando este instrumento. A ver, Francesca. Bueno, sí, hay más población de varones, de compañeros. Pero fíjate que ya de varios años para acá ya ha llamado mucho la atención a jovencitas. Y bueno, mira, para muestra un botón a Yoli. Ahí me está. Tocó ver cuando empezó, cuando nació. ¡Ah! Ya me estoy quemando. Varón y toma la palabra. Ya no digo, mira, ya no digo más. Pero sí, me tocó cuando nació. Bueno, y Y no, sí, ya hay muchas compañeras que les gusta la música de arpa. En otros países es muy común ver también muchas chicas. Sí, me comentaron Japón, ¿no? Por ejemplo. Bueno, sí, mira, en Paraguay hay muchas, bueno, es el instrumento nacional en Paraguay. Y justamente en Japón tocan mucho el arpa paraguaya, la mayoría. Y muchas son mujeres, la mayoría son mujeres que ejecutan arpa paraguay. Pero sí, no, pues, ahorita ya el arpa jarocha ya hay varias compañeras. Incluso Yoli organiza el evento de, bueno, junto con el tío José Luis. Allá vamos. Mujeres en el arpa. A ver, platícanos, Yoli, que es especialmente de mujeres, arpistas, ¿no? Sí, mi papá realmente lo fundó hace ya 10 años, fue en 2010, y fue porque él también vio que casi a las mujeres como que no les daban su lugar en este ambiente arpístico. Entonces, a él se le vino la idea de crear este festival de mujeres arpistas, que año con año se ha venido haciendo, y pues es muy padre, porque iniciamos con arpa jarocha y arpa clásica. Eran alumnas de arpa clásica y nosotras las jarochas. Entonces, también fueron creo que cuatro festivales que así se manejó, y también era muy bonito pues ver la diferencia entre el arpa clásica con el arpa jarocha. Y ya posteriormente ya se dio de que más que nada el arpa jarocha es lo que se ha venido manejando ahí, y son chicas de todas las edades, o sea, desde chiquititas hasta adultas. Entonces está muy bien esa parte de también pues tener esos eventos donde le dan la oportunidad a las mujeres de mostrar su gusto por este instrumento. ¿Cuándo es este evento? ¿Cuántos son? Bueno, ahorita obviamente quién sabe qué se vaya a hacer, ¿no? Pero ¿cada cuándo es? O sea, ¿en qué mes?
se había venido manejando de diferentes meses, usualmente era en marzo, pero de unos años para acá se maneja ya sea en noviembre o diciembre, dependiendo el lugar donde se vaya a hacer y las fechas. Entonces, ¿y ahorita qué van a hacer ustedes con esto? Pues no sé, yo creo que realmente hasta nuevo aviso, porque virtualmente como que no se siente lo mismo. No, pues no. Como el calor. Pero sí estaría padre, por ejemplo, Cerrillo sí transmite el evento de Cerrillo, sí lo transmite en vivo, hace un streaming, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que acuérdate, te dije, todavía no se dio tiempo a hacerlo, fue el 23 de febrero y todavía se hizo. Claro, se grabó todo el programa y se pasó en la página, para eso se creó la página de Facebook para pasarlo, el video. Ajá. Pero ahorita el siguiente, yo dudo mucho que se pueda realizar en febrero, entonces eso también es lo que hay que platicar, si esperamos o entramos a la modalidad virtual. Sí, pues habría que ver, porque como dices, incluso Gorte, cuando ayer que hacíamos las pruebas de sonidos, pues sí, obviamente, el apreciar el sonido. Gorte, yo lo escucho súper bien, pero claro. Por eso me dejé aquí, entonces tendré que acostumbrarme con el hilo por acá. Una hora de prueba, señores, déjenme de ver. Pero bueno, el caso es que sí tienen mucha razón, pero bueno, habría que comentarlo y sí. Pues obviamente estar pendiente en todos sus espacios, chicas. Damas, por último, acá nos preguntaban que cuál era la diferencia entre el arpa jarocha y el arpa paraguaya. Bueno, la diferencia en la estructura sí tiene una diferencia. Generalmente es un arpa que la mayoría de veces se toca sentado, que bueno, también tiene sus adaptaciones en sus patitas. En cuestión de ejecución, algunas técnicas son diferentes, y es una técnica especial, y claro, finalmente la música nos hermana y supongo que tanto hay, y sí los hay paraguayos que han tocado la música mexicana, como algunos compañeros mexicanos que ejecutan la música paraguaya. Entonces, sí hay diferencias en ejecución, en la afinación del instrumento y la tormenta aquí se nos va a caer el cielo. Amigo, ya no es que yo también te jalaba, ¿verdad? Pues escúchame, yo también acabo. Estoy junto a la ventana, estoy así como de a ver a qué horas me cae acá. Bueno, amigos, pues ya para no que nos vaya a arriesgar que se corte la transmisión, no valdría la pena, pero ahora sí, vámonos con el pilón ya para regresar a despedir, ¿les parece? El último pilón. No podría, a ver, Francesca, ¿con qué nos vamos? Con este piloncillo, a ver. Un pilón chiquitito. Órale. Pero con la bamba. ¡Claro que sí! ¿Cómo que para todos los que están, dedícaselos, por favor, mi Francesca. Oigan, gracias a todos los que se conectaron, los que nos están dejando mensajes, en un ratito más los vamos a leer y los vamos a contestar uno por uno, y besos para todos. Aún así, el video se queda grabado y los que vean esta entrevista más al rato también, gracias. Y bueno, pues les dedicamos estos temas y un fragmentito de La Bamba. Ahí está. Y regresamos ya a despedir para que sea en forma. ¿Sale? ¡Vámonos! ¡La Bamba! Caramba de corazón.
acabe la banda, que se acabe la banda, y el otro no, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, y yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Bamba! ¡Eso es todo! ¡Vamos, señores! ¡Ay, qué bonito! Miren, ahí seguro están agradeciendo muchísimo. Gracias, me transportan a mi hermoso Veracruz. De veras, yo tengo mucha gente que nos ve del extranjero y yo siempre los tengo en la mente, de verdad. Muchísimas gracias, porque bueno, ustedes, es para ustedes también, que recuerden su tierra los espera con los brazos abiertos, con mucho cariño, y pues nada, la verdad es que, ay, amigas, ha sido un gran programa, muchísimas gracias, ya nos colgamos 15 minutos, pero pues no importa, ya, la verdad es que valió siempre mucho la pena, vale mucho siempre la pena darles espacio a ustedes, y pues nada, a ver, ¿con qué nos vamos, Francesquita? A ver, un mensaje final, a ver, Yoli. Pues muchas gracias por habernos sintonizado, de verdad fue una experiencia muy padre estar aquí y compartir con ustedes un poquito de esta música, de lo que es el arpa, de la experiencia que nosotros hemos tenido, y pues agradecida contigo también por esta oportunidad. Yo no me lo esperaba. ¡Hombre, cómo, hombre! A ver, entonces, Francesquita. Bueno, ha sido una experiencia especial, especial primeramente por ti, Eva, por tu manera tan amena de siempre hacer la entrevista. ¡Ay! Aquí se escuchan los truenos. No se preocupen, no se preocupen. Mira, lo que pasa es que estoy tan emocionada que por eso. Sí, los truenos. Entonces, bueno, te decía que es una manera muy especial la forma que tú siempre has difundido nuestro folclore. No hacerlo tan acartonado, no hacerlo tan... porque, bueno, sí es importante y es necesario darle la formalidad y su lugar, pero tú lo has hecho de una manera muy especial, no sé, con varias anécdotas. Y, bueno, también es muy especial, ¿por qué? Porque, como lo dije al inicio, estoy ahora en este programa con Yoli. Yoli, que es mi prima, lo vuelvo a repetir y lo digo orgullosamente, es un orgullo tener de prima a Yoli. Es una niña encantadora, así como ven su carita, es un ángel. Para tratarles así, es un dulce. Ay. Entonces, se volvió esta plática y esta entrevista doblemente emotiva. Y la tercera parte emotiva es ver la cantidad de gente que nos está mandando mensajitos a todos. Dios me los bendiga. Gracias por apoyarnos, porque, bueno, es este tipo de dejarnos su comentario. De verdad que a nosotros nos motiva, o sea... Sí. Es bastante lindo encontrar ahí un saludo, el bravo, el cualquier cosa, así sea un muñequito, una carita, lo que sea, pero es bastante importante. Sí, sí, entonces el saber que ustedes también nos regalaron de su tiempo para estar con nosotros, para mandarnos un mensajito, incluso las personas que no están mandando mensajes, pero que lo están viendo, el hecho de estar ahí del otro lado es también bastante importante y bastante emotivo. Así es que, ay, por favor, invítame a otro programa, Eva. Ay, claro que sí, chicas. No, ya soy de aquí, ¿eh? Ya somos de aquí, chicas. Van a ver. Pues, vamos a hacer de varios temas bastante interesantes, chicas. De verdad, emocionada ya los truenos aquí. Pero no se nos cae, no se nos cae la transmisión. Saludos a Luisiana, fíjense, a Joma Luisiana, hasta Reynosa, muchas gracias. Híjole, no, de verdad, muy emocionada. Chicas, un último salud. Saludcita. Saludcita con las tacitas de Varonita. Oigan, no vayan a creer que son como estampadas. No, son pintadas a mano, ¿eh? O sea, y decoradas. Pintadas a mano. Y pueden personalizar diseños. Miren, poniendo la mía. Tiene su nombre. Tiene mi nombre. Esa es ella. De hecho, ese diseño es ella misma. Ah, es la fotografía que está en mi página, en la portada, ahí, es esa. Ahí está, ya ven, y mi querida sí. Yoli, la bruja, por supuesto. ¡La bruja! ¡Esa! Bueno, amigos, pues bueno, mis chicas adoradas, ahora sí ya las dejo descansar, de verdad, me siento muy agradecida. Recordarles, por supuesto, que estamos ahorita en vivo, pero si están viéndolo diferido, pues dejen ahí su comentario, porque lo van a seguir viendo, y en YouTube... Toda mi banda de youtuberos, varoniteros en Gaceta TV y en La Varonita, de veras, muchísimas gracias. Gracias, mi querida Francesca. Gracias, mi querida Yoli. Besos cariñosos a todas. Yeah. Muchas gracias.
gracias. Adiós. 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 Adiós.